Buenas a todos y a todas, bienvenidos una semana más a Raíces y Frutos. La semana pasada inaugurábamos este canal, este renacimiento de este canal con el disco de Rabbi Coltrane, con ese Spirit Fiction. Y esta semana quiero continuar con esa sección, por llamarlo de alguna manera, que de vez en cuando voy a enseñaros aquí en Raíces y Frutos, dedicado a sobre todo a la música de mediados y finales de los años 90, pero no exclusivamente de jazz. Esta sección, como digo, por llamarlo de alguna manera, se va a llamar The Jazz Rap Files y habla de la comunión, de la unión perfectamente lógica, por otra parte, del hip hop con el jazz, que los artistas del siglo XXI están utilizando constantemente, y por eso pues quería hablar de algunos de los discos más interesantes relacionados con este género. Vamos a empezar con un disco que para mí es muy especial porque es uno de los primeros discos de rap que escuché y me impactó muchísimo musicalmente. Obviamente en aquel momento no entendía nada de lo que estaban diciendo, pero musicalmente me impactó porque yo ya había escuchado algo de jazz y me sonaba precisamente a eso, por llamarlo de alguna manera, una renovación del sonido del jazz, ya que yo estaba acostumbrado a escuchar jazz clásico. Por eso en The Jazz Rap Files quiero hablar de The Loving Theory de A Tribe Called Quest. Después de People, Instinct, Things, Travel and the Paths of Rhythm, ese nombre tan largo del primer disco de A Tribe Called Quest, cuando en 1991 sorprendieron al respetable con The Loving Theory, un álbum en mi opinión lo más cercano a la perfección en un álbum de rap, su lugar en la historia estaba asegurado. Loving Theory llevó la conexión del jazz con el rap más lejos aún, si cabe, con una selección brillante de ritmos construidos sobre una base exquisitamente elegida. Y en el caso de Verses from the Abstract, el mismísimo Ron Carter se prestó a colaborar poniendo el sonido de su bajo en el tema, dándole más realismo a un disco que estaba destinado a que los aficionados del jazz se dieran cuenta de que el hip hop hacía honor a sus raíces de una manera brillante. Los flows de Q-Tip y Five, los MCs del grupo, estaban en ese momento pulidos a la perfección, ya que Five no había tenido mucho protagonismo en el primer álbum del grupo, pero en este segundo sí que tuvo ya un papel más importante, y el toque de Ali Shahi Muhammad ya es eterno en el inconsciente colectivo de los aficionados a la fusión de estilos dentro de la black music. La temática social se deja ver en temas como The Infamous Date Rape, y en prácticamente todos los temas se invita a pensar de forma afrocentrista, con un discurso desenfadado, con referencias a los deportes, la gran afición de Fifi, ya lo más abstracto que habitaba en la mente de Q-Tip. Beats inteligentes y rimas ingeniosas, sampleos certeros, riffs de guitarra increíbles, secuencias de batería potentes, poder descubrir por fin a Busta Rhymes en el tema Escenario. Personalmente destaco los temas Check the Rhyme, Butter y Bugging Out, pero para este que os habla, por encima de todos, el mejor tema del disco es Jazz We've Got, un ejercicio de freestyle brillante, con un sonido empapado en jazz, consciente, sonando suave y duro a la vez, con la mítica escena en el videoclip de Five con unos ojos postizos. De hecho, Rolling Stone aclamó al disco como uno de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos. The Loving Theory llegó en uno de esos momentos decisivos para la historia del hip hop y merece estar en la colección de discos de todos los amantes de la black music, tanto si te gusta el jazz como si te gusta el rap, como si te gustan los dos estilos. Como siempre, os dejo enlaces aquí abajo, enlaces a temas de The Loving Theory, enlaces al disco relacionados con todo esto, y espero que os guste este Loving Theory, este disco de A Tribe Called Quest, este grupo ya mítico por mérito propio dentro de la escena del rap y en aquel momento haciendo un homenaje muy serio y acercando a la gente del jazz al rap y viceversa. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer, le das a like y te suscribes si no estás suscrito ya al canal, y si no te gusta le das a dislike, que para algo está ahí el botoncito. Así que la semana que viene volvemos a vernos con un nuevo disco aquí en Raíces y Frutos. Espero que os guste esta recomendación de esta semana. Sed buenos, sed buenas, disfrutad del jazz. Un abrazo, paz.